Hey, ¿qué onda? Soy Sekle y seguimos jugando Shining Force 2. Ya que tenemos. Ya que vencimos a los. A los esqueletos y todos estos de aquí. Vamos a avanzar. Y romper. Ah, no, por aquí no era. Era por arriba. Era por arriba. Todas las montañas se ven iguales. Toca, toca, toca. Siempre peligroso. Siempre peligroso. Vamos a ir aquí a la huevita que estaba bloqueada por las piedras y vamos a destruirlas. ¡Pum! ¡Cañonazo! Sabes manejar aparatos como este, ¿verdad? Tenemos el cañón y algo de dinamita. ¿Podrías deshacerte de esas rocas? ¡Pum! ¡Listongo! Ahora podemos ir al norte de Parmesia. Con un arma así podría ayudarlos en el campo de batalla. Rod se unió a la Shining Force. Ahora como personaje jugable. Y con 3 pesos más, usted podrá tener también su DLC gratuito con el color rojo y azul. Rod está emocionado, ¿eh? Bien, Kid, pongamos rumbo al norte de Parmesia. Pues, vamos. Ah, ¿es una batalla? ¿Soldado? ¿Arquero oscuro y soldado oscuro? No, pues mejor mátalo de una vez. ¡Muérete! Y ese es el verdadero poder de Kid, el guerrero legendario. De hecho, lo más curioso es que en la Shining Force 1, Kid era como Flash, era como que alguien especial, ¿no? O sea, él nació, apareció así de la nada, y era como que su historia era el centro de la trama. Era como, ah, la historia de Kid, él fue elegido porque él viene del futuro para junto con Kane para salvar la vida de su hermano, para atar al dragón oscuro, pero Dark Souls pues lo impidió. O sea, él también se metió en el viaje en el tiempo, pues para controlarlo. Pero aquí, Kid es solo un niño más que nació así. O sea, estaba igual que todos en su pueblo. Y de repente nomás. Pues nomás las cosas se empezaron a poner difíciles porque salió el chismo. Y porque Slade lo robó las gemas. O sea, realmente es como que hubiera algo importante. O sea, como una profecía del dragón oscuro del. Juego pasado, sí, del juego pasado. No, simplemente ¡pum! ¡Ya! Ah, eso y que se le pegaron las joyas al cuello. Lo de que por qué se le pegaron las joyas al cuello todavía no está como que bien explicado. No se sabe si es porque es alguien especial o es pura. No sabes si digo, es porque es especial o por pura casualidad. Digo, porque se le pegó una joya al cuello y después se le pegó la otra. Así que tal vez es mera coincidencia. O sea, como ya tiene la joya de la luz, se le pegó la joya de la oscuridad. Vamos a quedarnos aquí para que nos cure Sara. Relámpago azul.
Split sube a nivel 9. Muy bien. Vamos a acabar con ese esqueleto. Casi. No sé por qué, pero en mis... odio las cuevas. ¿Será porque a mí me gusta mucho el sol? Y en las cuevas pues no pega el sol. Pero lo que es en estos juegos y en los de Pokémon, donde no puedes ver nada, odio las cuevas. ¡Órale, perro! No puede ser, me quitó 4 puntos. Ya, papá, cúrate. 28 puntotes. Pushy. La verdad tengo a la noviecita de Elric y a Eric, y no sé cuál de ellos, a cuál de ellos poner, porque para ponerlos tengo que quitar alguno y no creo que, no sé quién quitar, o sea, todos me funcionan bien, todos tienen sus técnicas y habilidades. Bueno, el único que casi no me gusta es Luke, pero con su gran capacidad de avance y con eso de que vuela, pues me gusta, ¿no? Con eso. Nada más porque vuela. No sé por dónde es la salida o si los tengo que matar a todos. Pero creo que vamos bien. ¿Son 24? 24 puntotes. Esa sale desde que aprendió el conjuro mágico 3, ya es más útil. Pocos turnos, pero es más útil. Más, ok. Creo que lo voy a haber cortado hasta aquí. Por si las dudas. Y ya hemos avanzado aquí el laguito, ya nomás derrotamos al que se cura solo. De los otros. Y... y ya nos vamos a ver si derrotamos al señor oscuro. Digo, al guerrero, su soldado oscuro. Este enanito rojo de aquí. A ver, ¿cómo se llama? Soldado oscuro. Tiene magia, así es que debemos tener cuidado. No mucha, pero suficiente como para pensarnos en uno que otro problemín. Estilo de fuego. Catón.
Rick. Ah, ya murió Luke. Oh no, les quedamos muy bien. Hay que atacarle de lejitos, de lejitos. Yo dije, se va a atacar, pero no, se va a subir la vida. Muere. ¡Pum! Ya subimos al nivel 7, vamos a sacar algo, algo. No, nada. Así que puede atacar al señor oscurito, pero no. ¡Pushin! Oh, lo he esquivado muy rápidamente. Esquiva esta, perro. ¡Sas! Todo en la boca. No, lo siento, Ches, te vas a quedar aquí. Porque estás muy herido. Muy bien. Creo que yo no lo puedo abrir. Creo que lo tiene que abrir este kit. Wow, estoy bien chingón. O sea, yo lo ataqué doble y él hizo contraataque, pero lo esquivé y ¡fum, fum, fum! Slade, eres el primero en morir. Hay que quitarle la vida al obispo, porque él se puede volver a subir la vida. Oh, no puede ser. Por favor, mátalos, Elric. Sí, dije, ay, solo falta que se cubra y ya. Elric ha subido a nivel 6. Ahí está. Ya con eso puedes pelear. Vamos a ver qué tan fuerte es este elfo. Valvaroy. No sé por qué sigo insisto en mi mente llamarlo Valvaroy, siendo que Valvaroy es el del Shadow Force 1. Ay, güey. Creo que perdí un turno por tonto. Ok, es bastante fuerte ese enanito, pero solo es un enano, así que podemos vencerlo. O sea, no tengo nada en contra de los enanos.
Pero pues es un enano, o sea. Oh, no creo que represente un gran peligro. ¿Se entiende, no? Porque es enano. Soy tremendo. Ah, ¿me va a curar? ¡Muere, maldito Hoshim! Oh, no ha tenido ningún efecto. No, Gerard. Ni modo, Gerard. Listo, con esto ya se acabó. Si se fijan, parece que Mei tiene un cabello, una cola de caballo super larga, así, ¡pum! Pero son dos colas. Una en la cabeza y otra pues en la cola. Muy bien. No creo que lo matemos, así que puedo atacar sin miedo. Porque quiero saber qué es lo que hay en ese cofre. Ah, resulta que no lo puedo ver hasta que gane la batalla. De haber salido eso, los hubiera matado desde antes. Ya muérete, perro. Ni modo. Enano contra enano. Lágrimas de hada. ¿Qué eran las lágrimas de hada? Parece que nada. A ver, esa es la que te cura como de un veneno o algo así. Hemos llegado al norte. Respondedme, ¿dónde vas? Pero yo no quería pagar. Ah, verás. ¿Quieres ir al sur de Parmesia para buscar ayuda, verdad? Los paladines de Pacalón. Si Pacalón son unos cobardes. Higgins, ¿acaso no tienes orgullo? Endemble. Calla, el señor Higgins es el guerrero más valiente del mundo. Puedo defenderme yo solo. Gracias. Ah, lo mataron. Pues sí, cierto, estaba de espaldas.
¿El caballero Higgins está enfermo? En ese caso, tú podrás intentar atraparme. No soportaré un solo insulto más. ¡No, espera! Todo era una trampa, pequeño. Ah, te veo triste, Higgins. Higgins, no pareces ser un simple demonio. Estás en lo cierto, Higgins. Ya veo que eres el líder de la armada de Pacalón. Pacalón, soy... ¿Gaps? ¿Gaps? Soy uno de los consejeros de Sion. ¿De Sion? Yo lo sé todo. Los juguetes podemos ver todo. Los juguetes podemos ver todo. Oh, un gizmo. No puede ser, está controlando su body. ¿Quién ha dicho eso? Somos de Gran Ciudad, del Gran Sello. Pero si está en el otro lado. Soldados, erradican el ejército de Grand Seal. Puedes intentarlo si quieres. Pero yo no quiero pelear ahorita con... ¡Ay, mira un viejito! No quiero regresar aquí. Bueno, creo que va a ser todo por el episodio de hoy. Ya después iremos al norte, porque hemos regresado hasta acá al sur. Y veremos, pues a ver si podemos salvar al pobre Higgins de que le controlen su body. Bueno, espero les haya gustado el video. Recuerden dejar like, comentar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Al reto!